Siento que 150. ¡Ay, Dios mío! A ver, es que los paisajes de este mapa están bonitos, viejo. ¿Qué pasa aquí, loco? ¿Por qué tienen este desmadre aquí? ¿Aquí hay más gente? Ah, no, es que están construyendo un puente, viejo. Hola, buenas. ¿Qué tal? Señor, ¿se puede pasar? Usted inténtelo. Gracias, muy buena plática. Mira el de la moto, viejo. Inténtalo, muñeco, es fácil. Solo tienes que irte rápido y sin frenar. Espero yo pasarlo bien, amigos. Bienvenidos, amigos, a un nuevo video más para el canal. Bienvenidos, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien y hermoso comienzo de semana para todos ustedes. De verdad, muchas gracias por verlos desde donde estén, amigos. Desde Puerto Rico, Honduras, Guatemala, México, Salvador, Indonesia, Estados Unidos, Honduras. ¿Dónde más, amigos? Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Puerto Rico. Un montón de países. Muchas gracias y un saludote para todos ustedes, amigos. Si se me olvidó de dónde los ven, en los comentarios, amigos. Chicos, tenemos aquí, me voy a dar un poquito, unos 10 pesos de volumen, amigos. El hermosísimo Scania T, amigos, que lo restauramos el viernes. Por ahí ya, ¿saben? Una consultita, rapidita, sí. Los sábados y domingos yo no suelo subir videos. O sea, si subo uno es porque lo he grabado en a mitad de la semana y por ahí lo tengo guardadito para subírselos el sábado o el domingo. Pero voy a hacer una sección y creo que voy a estar grabando videitos así e irlos guardando para subírselos el sábado y domingo para no dejarlos sin videos. Porque algunos se me enfadan ahí y me dicen: oye, ¿por qué no subiste el video ayer? Quiero solo subir, pero las personas nuevas no saben. Pero ya saben, todos. Voy a procurar grabar alguno ahí para tener solo grabadito para el sábado y el domingo. Y estamos con el Scania T, lo restauramos el viernes. Vámonos, vamos cargadito, les enseño, perdón. Tengo la lona aquí puesta porque en este país. Ahí está cargado, amigos, con 10 toneladas de arena, viejo. Va full, va full. Me vine para acá porque me dijeron que viniera a arreglar un papeleo aquí en esta casa. Y aquí es donde se arreglan los papeles para sacar material del río. El Scania T, amigos, a muchos les encanta este camión. A mí me encanta muchísimo, es que es una maravilla de camión, ¿eh? Vean qué belleza, viejo. ¿Llevo puesta las luces? Ahí ya está. Scania T, amigos. En full, compañeros. Hola, muñeco. Escuchen cómo suena. Adiós, ¿qué tal? Estamos en este mapa. Aquí hay una carretera que a todo mundo le gusta, viejo. A mí me gusta, compañero. Van a quedar sordos y hermosos. Placer en los oídos de este sonido, de este turbo, amigos. Esa señora le voy a dar con la góndola tolva. Me dijeron que por ahí se llamaba góndola tolva o tolva, algo así, ¿no? En México me parece que le llaman tolvas. En Venezuela o en sitios así se le llama góndolas, me parece. Algo así me escribieron en los comentarios. Muchísimas gracias por comentar y gracias por esos likes hermosos. No sé si llevo puesto el... Ahí, lo llevamos puesto. Esa carretera es muy bonita. Aparte que es muy complicada porque las curvas son súper cerradas, amigos. ¡Adiós, señora! Bueno, el cornetazo que llevamos no es tan bueno, pero... ¡Ay! Y recuerden que aquí... Siempre se me olvida, pero es que aquí se conduce al revés, viejo. Se conduce al revés, viejo. El volante tendría que ir a aquel lado, ¿verdad? Pero yo se lo puse a este lado. ¿Pasaremos? ¿Pasamos? Esto es súper difícil, amigos. Y es que la carretera se llena demasiado porque aquí hay mucha gente viviendo. No puedo ver allá el retrovisor, señor bendito.
El Scania T, amigos, tengo por ahí la chaqueta que tiene el sello del Scania aquí, pero no me la pongo porque estamos en verano aquí en España, amigos, en Europa. Y hace mucha calor, viejo, para estar con una chaqueta de camionero, Dios mío, lindo. Pero para el invierno no se preocupen, que aquí el verano se va así de volada y viene el invierno. Ya vendrá la chaqueta hermosa de la Kenworth Scania y todo. Tengo que meterme aquí al lado de las casitas, viejo. ¿En serio? Me dijeron por ahí que, sí, que estaría bien un autobús por aquí. No, es que estaría genial un autobús ir a toda galleta, viejo. Se lo voy a traer en esta carretera. Es que esta carretera la vamos a dejar más transitada que saber que vamos a traer muchos vehículos aquí, amigos. Vamos a traer un carro pequeño, un coche, digámoslo así, un carrito como ese. Vamos a traer buses, vamos a traer un doble remolque, es posible. Si no han visto el video de la restauración, por favor, vayan ahí a verlo, está aquí arribita. Está súper, es que aquí tienes que pasar. Mira, mira, mira cómo tienes que pasar. Daño del remolque, ¿en serio? Pero voy a darle un poquito para atrás, amigos. Ya está, tranquilo, tranquilo. Uy, 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 esto me está llevando para el otro lado, viejo. Ah, es que está pegando el remolque, amigos. La góndola, ¿cómo se llama? Déjame pasar, muñeco, déjame pasar. Espera, espera, que me quiero hacer un poquito más para allá. Ahí, ahí, creo que ahí, creo que ahí. Tranquilo, tranquilo. Oh, perfecto, amigos, perfecto. ¿Estoy escuchando bien o yo o qué? Súbele el volumen, muñeco, súbele el volumen. Ahí estamos, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Es que está, tendría que estar viendo a qué lado para ver cómo voy, amigos. Pero es que está súper complicado. Mira, 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 mira. No, aquí sí tengo miedo, aquí sí tengo miedo. ¡Sete un lado allá, muñeco! Es que la gente es bruta, viejo, ¿en serio? Tengo espacio, pero vean, ahí tendría que darle a él en el cristal, en el retrovisor, amigos. Dios mío, lindo. Y aparte que hay charcos aquí, viejo, en esta carretera. Es que hay que ir súper pegaditos. A ver, perfecto. Cuando podamos, los tiramos para el otro lado, amigos. Vale, vale, vale. Es por aquí, amigos. Es por aquí, compañeros. Uy, ese carro está muy salido ahí, viejo. Mira, y tengo aquí enfrente una persona. Voy súper pegado al otro lado. ¿Qué está patinando esto? ¿Patina bien? Dale, muñeco. Quítate de ahí en medio, ¿no ves? Se lo acaba de apagar el camión. ¡Quita, muñeco! No, es que la gente aquí es un poco terca, viejo. ¡Ay! ¡La bicicleta! Tengo un poco mala la caja de cambio, por eso escuchan a una señora con un bebé por la calle. ¿En serio, señora? Está muy mal de la cabeza. ¿Cómo puede ir una señora con un
con un bebé ahí, amigos, en serio. Vean qué bonito aquí, está súper bonito, ¿eh? Hay que ir aquí a milésimas, amigo, porque si no, aquí quedas trabado en cualquier sitio. Aquí venden gasolina. No quiero ahorita gasolina, para la próxima. No, aquí está difícil, amigos. Aquí está difícil. Ay, Dios mío, hubiera pasado ahí, perdón. Calma, cálmale, 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 muñeco, cálmale. Miren cómo está pegado este loco. ¡Qué barbaridad! ¿En serio? ¿Por qué hacen esta carretera tan finita, viejo? Muy delgaducha la carretera. Vale, por lo menos nosotros vamos para la izquierda, perdón. ¿Sí? Adiós, señores. Que les vaya muy bien. Tengan cuidado en esa carretera, que es súper complicada. ¿Vale? A un lado, a un lado. Llevo abierto acá el cristal y este también perfecto. Así pueden escuchar el sonido del P8, amigos. El mero poder Scania, compañeros. Aquí vamos a llegar al río, compadres. Era este compa aquí. Vamos a llegar al río donde lo dejamos el otro día. Que ahí lo dejamos porque sacamos arena ahí, pero me mandaron para este lado a que viniera a arreglar papeles, porque aquí en este país no se puede sacar arena así nomás. ¿Ustedes se han fijado en los países de nosotros? No sé cómo funciona, pero por ejemplo en Honduras o en Guatemala, en esos sitios de ahí, en otros países, sacar arena de aquí del río es prohibido, viejo. O sea, pero en nuestros países me parece que no, ¿verdad? ¿O cómo? Mire, mire, mírelo, mírelo. Ahí está el río. Ese compa me lavó el camión hace rato. Ese que está ahí lavando otro carro. Pero ya ese es un carro de algún superhéroe, porque no se ve. Es invisible. ¿Qué era lo que les decía? Que estuve googleando, compadres, y es que en varios países es prohibido sacar arena de los ríos. O sea, arrancar la arena, sacarla y llevarla y venderla, o comprarla tú para crearte tu casita, tu piscina y cosas así. La arena se ocupa para mezclarla con el concreto, ¿no? Algo así, con el cemento. Uy, creo que sí, veo. Espérenme, amigos, que me coloco un poco mejor. Ahí estamos. Vale, allá vamos, amigos. Vean cómo se la pasan estos aquí. ¿Ustedes escuchan ese motor? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Les gusta mi camión? No me bajé para presumir, solo me bajé para ver qué vende este compa aquí. ¿Cereales vende este van aquí? ¿Estos son cereales o qué es esto, viejo? Señora, ¿qué vende? Nada. Hay muchos negocios aquí, viejo, miren qué bonito. Ah, esto ocupo uno yo para meter combustible, porque a veces se me acaba y necesito combustible, hermoso, viejo. Qué bonito, qué bonito. Una fotico aquí, hermosa. Ahí está, perfecto. Vámonos, amigos, que los esperan para llevar la arena. Y me dirán ustedes, soy Hondo, pero tú estás llevando arena ilegal. Yo la estoy llevando, pero el que la subió a mi volqueta es el del problema, yo no. Va la arenita, la arena, compañeros. Es una belleza de camión, ¿eh? Espero que no venga tráfico por aquí, chicos. Espero que no venga tráfico, ¿eh? Esa carretera es súper linda, chicos. No sé por qué cuando hago el autoguardado, esto se pausa, viejo. La vaina esta. ¿Qué pasa aquí? Un curbón, amigos. Uy, 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 vamos, Scania, tú puedes. ¿En serio? Le va a costar, viejo. Ahí está, amigos.
Scania tope, amigos, Scania tope. ¿Cuál? Ese Scania. Hola, señor, ¿qué tal? Voy a hacer que este compa sea algún ladrillo, viejo, y me quiera asaltar y quitarme la rena, amigos. Me quiere asaltar la rena. Uy, qué pedazo de cuesta esta, viejo. Pensé que era una subidita pequeñita. Véanla. Es una subida, pero potente, viejo. Hola, buenas, ¿qué tal? Saludos. Uy, está maravilloso la Scania, ¿Se imaginan con un doble remolque, viejo? O con una carga súper potente. Déjenme en los comentarios si quieren que la traigamos. Le podemos poner otra skin hermosa y cambiarle algunas cositas. Así lo traemos un poquito diferente. Vale, perfecto, salimos de la subida. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Aquí el mapa se pierde, no calcula bien, pero por aquí es la ida, amigos. Tranquilos, que vamos a dejar de arena 10 toneladas. ¿Qué hay ahí, amigos? Uy, hay un árbol aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amigos? ¿Es eso? Ah. Ese es un cementerio, viejo. Es un cementerio, compañeros. Es un cementerio. Ese es un cementerio. Cuidadito con el cementerio. ¿En serio, viejo? ¿Tienen esta carretera aquí tan rara? ¿En serio tienen esta carretera aquí tan rara, viejo? Dios mío, lindo con la carretera. Cuidadito, pues, cuidadito. ¿Se imaginan con el bus aquí? Aquí saldríamos volando, viejo. Si vamos con un bus, saldríamos volando, chicos. Saldríamos volando, pero bien. Gracias a todos ustedes, muñecos, que comentan siempre en los videos. De verdad, se los agradezco un montón. Y gracias a las personas que dejan su like. Ya saben que el señor YouTube se alegra cuando dejan su like, porque así los videos se esparcen más, viejo. Esparcir, hablo de que los ve muchísima más gente, amigos. ¡Eh! ¡Un ladrón! A ver, no todos tienen que ser ladrones cuando están ahí aparcados, ocultos en la hierba, ¿o sí? Hola, muñeco. No, este man es que me está dejando pasar, amigos. No sé por qué suena la caja, amigos. Suena tanto la caja que me da miedo a veces de quedarme botado aquí. Vale, nuestra carguita va bien, pasando por este camino tan raro. No, esta gente, ¿qué pasa aquí, loco? ¿Por qué tienen este desmadre aquí? ¿Aquí hay más gente? Ah, no, es que están construyendo un puente, viejo. Hola, buenas. ¿Qué tal? Señor, ¿se puede pasar? Usted inténtelo. Gracias, muy buena plática. Mira el de la moto, viejo. Inténtalo, muñeco, es fácil. Solo tienes que irte rápido y sin frenar. Espero yo pasarlo bien, amigos. El Scania hermoso pasa. La carretera hermosa. Facilito, facilito. He pasado puentes más peligrosos que ese, viejo. A ver, les voy a plantear una cosita así por encima. A ver qué me aconsejan ustedes y qué me lo dicen. Me gustaría hacer como una pequeña miniserie de traer todos los vehículos, carros que hay en mods. O sea, cualquier carro. Carros Toyota, Ford. Todititos los carros que ustedes han visto en las páginas de mods o cosas así. Me gustaría traer una serie y traer toditos, hasta que lo juguemos todos. A las furgonetas, los buses pequeñitos que son como turismos, o sea, carros pequeñitos. No sé cómo se le llaman a eso, tío. No sé si estaría bien. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Estaría bueno o estaría mal?
Yo creo que sí. A mucha gente le gustan los carros así, carros pequeños que nunca traemos aquí. Y el otro día estuve, digo yo, y si hacemos una pequeña serie de traer todos los vehículos pequeños. Quítense, háganse un lado, señores. ¡Qué barbaridad! Pasé como un chiflón por ahí, vio. ¿Llegamos a otro pueblito aquí? ¿En serio? Hola, buenas. Está súper bonito estos pueblos, tío. ¡Ay! ¡Dota Cruz, el mal parido! ¿Por qué se cruza así nomás? ¿En serio? Hola, señora. Ah, señora, muy asustada. Eso es que le tiene miedo a la Scania T, amigos. Mira, este no puede reparar su moto por allá en algún otro lado. Entonces, déjenme en los comentarios ahí qué les parece si traeríamos los carros pequeños aquí. Yo creo que estaría bueno y sería muy, muy gracioso porque hay carros que son muy, muy graciosos, amigos. Y muy buenos también, muy carros buenos. Está el Supra. Está el... muchos. Los Mercedes. Hay montones de carros hermosos, ¿eh? ¿Qué es aquí, vio? Ah, esto es como una estación de buses. Sí, ven, un autobús de estos. Es que no sé de dónde es este mapa, vio. Este es de India, de Finlandia. No, Finlandia no, este de... Tailandia. Vale, vamos a la izquierda. Cuidadito, papi, ahí estamos. Otra estación de buses, vean. Ah, no, es como un paradero aquí. Listo, muñeco, seguimos y continuamos con nuestra ruta hermosa, compadre. Vamos allá, le metemos un poquito la patica a esto. ¿Por qué no cae la marcha? Ahí. Ahí estamos, amigos. Espero que no venga tráfico. No viene, ¿no? De momento estoy viendo que no viene. Uy, uy, uy. Me daba la espina esto, viejo. Uy, una laguna, un lago. ¿Qué es esto? Es como una laguna, viejo. Tomándose foto ahí en la laguna, los influencers, amigos. ¿Qué se llaman influencer? Y no son influencer. Estamos perdidos, chicos. Estamos perdidos. Quería ir a conocer un influencer. Yo, unas gallinitas ahí. ¿En serio dejan aparcados los carros estos vatos ahí? Están locos, están locos. Miren a este. Aparcado aquí, vio. El caballo fantasma. A un lado, muñeco, ¿cómo le va? Son muy locos, se quedan ahí parados como locos, ¿eh? Quítese, señor, quítese. Qué bonita carretera, amigos, me encanta. Esta carretera es una maravilla. Siempre me ha gustado esta carretera, ¿eh? Oh, pensé que iba a golpear más. Vale, luego lo vamos a la derecha, amigos. Vale, perfecto. Viene tráfico, ya comienza el tráfico aquí, amigos. Qué bonito. Esta carretera es hermosa. ¿Cómo suena este V8, amigos? Este motor, aquí se conduce al revés, chicos. Tengan cuidado cuando vengan acá porque aquí se conduce al revés. ¿Por qué se congela, Dios? Miren, le doy guardado rápido. No entiendo. Vale, tenemos puesto el freno, el retarde, freno de motor o no sé. No sé por qué no me da el mapa, amigos. Y es que la ruta está para ese lado. Aquí, ah, no, me falta un poquito para acá. Aquí, en esta parte de aquí estamos nosotros.
con lo de la ruta, pero no entiendo. Se viene una curva buenas ahí, amigos. Se vienen curvitas hermosas, ¿eh? Más adelante se pone más complicado de lo que pasa. Pero este Scania tiene un poder hermoso con 11 toneladas, chicos. No, 10 toneladas. Sí, 10 toneladas de pura arena, compadres. ¿Saben una cosa? Yo aprieto mucho el freno aquí en la pedalera abajo, pero no frena tanto. Vean los buses. Yo quiero un bus de esos, loco. ¿Dónde consigo un bus de esos? ¿En serio te puedes rebasar con este camión? Es que este camión es otro nivel. No le agarran mucho los frenos, viejo. No le agarran mucho los frenos. Es difícil conducir a este lado de la carretera para nosotros que siempre estamos acostumbrados a manejar por el lado, el otro lado. ¿Ustedes cuál creen que es lo correcto? ¿Manejar en qué lado? Yo no sé a qué lado es mejor, viejo. ¡Que viene! ¡Una maravilla, amigos! Esta Scania es una maravilla, chicos. Uy, espérenme. Quería poner una cámara diferente. Miren qué belleza. Es que la carretera es otro nivel, ¿eh? Bellezada, amigos. Todavía me hace falta, perdón, dos marchas que darle, pero no estoy seguro si darle más. Vale, la otra. No, ya estuvo, ya, ya estuvo, amigos. Me dio muchísimo miedo. Me dio miedito, chicos. Miedo. Vale, perfecto, vamos bien, me encanta. Así sí me gusta. Frenamos, que se viene la curvita. Por aquí es donde está la curva peligrosa. Hay una curva que es peligrosísima, amigos. A ver, pero es que conducir así a este lado da miedo. Yo creo que para ellos no, para las personas que son de este país no, porque ya están acostumbrados a conducir así. Pero llega uno de loco de nosotros allá, a este país, a conducir a este lado. Se quiebra la madre mía, en serio. A ver, seguimos, solo es una gasolinera. Llevamos combustible, vamos bien. Uno de la moto ahí. Se viene curvita. Vale, no. Uy, iba a rebasar. Pensé que no venía nadie, pero creo que me voy a meter aquí, amigos. No, dale. Ahora sí. ¿Aquel man va rebasando o cómo? Ah, no va rebasando, amigos. No va rebasando. Por eso es que me buscan a mí para llevar arena, porque yo se la llevo rapidito, viejo, y ya mezclada. Aquí echan el cemento y todo y yo se lo mezclo, viejo. ¿Cómo no se va a mezclar con esto? Camaloqueo, ¿cómo se dice? Sangoloteos. Dios mío. Cuidado, señor, apártese. A ver, es que los paisajes de este mapa están bonitos, viejo. ¡Ah! ¡Accidente! No pensé.
pensé que la curva iba a estar. Esta es la curva peligrosa que hay, creo. A ver si es a este lado, viejo. Miren, ya me estaba poniendo yo al otro lado. No, estamos súper dañados, viejo. Estamos bien, estamos bien. Vale, vámonos, vámonos, pues. Es que creo que íbamos muy locos, amigos. Íbamos demasiado locos. Me gusta que aquí no se cierran las ventanillas cuando entras al taller, viejo. En el América me parece que sí, ¿verdad? ¿O no? Ya no me acuerdo. Vale, amigos. Reparadito el camión. Vamos, tranquilo, tranquilo. Es que hay que llevarla tranquilo, mijo. A ver, espérenme, si voy bien. Sí, vamos bien, vamos bien. Vamos hacia la curva que está ahí. Íbamos muy, 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 pero muy locos. Es que vuela este camión. Ya va a 120 kilómetros por hora, amigos. Es que vuela. Y vean que el volante solo lo toco apenitas. Porque si lo manipulas demasiado... ¡Ay! ¡Si es para el otro lado, primo! ¡Era por el otro lado! ¡Uy! ¿Hora de frenar, mijo? ¿Hora de frenar? Ahí estamos. Perfecto. Se viene la curvita. Después del camión este, parece que venía la curvita. A empezar a frenar aquí. ¿Era por aquí la curva, no? Sí, allá está, allá está. Da miedo, da miedo. ¿Y la vamos a volver a intentar? No, amigos, tranquilo que no la vamos a volver a intentar. Esperemos no encontrarlos a nadie de al frente. Señor bendito con la curva. Una belleza, ¿eh? Volvemos a nuestro carril. Una locura, amigos, de carretera. Estamos a punto de llegar a nuestro destino, amigos. ¿Qué hay ahí? ¡Ay! ¡Su madre! Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿No es aquí la arena, no? ¿No, no, no la ocupan aquí? No, ¿verdad? No, no es aquí, amigos. Pensé que era aquí la arena, pero no. Tranquilos. No es aquí. Uy, qué bueno que no tenga colisión eso. No, no es aquí. No es ahí donde hay que bajar la arena, amigos. Tranquilos. Dios mío, lindo, ¿cómo le hace la caja a este carro, tío? A este camión. Se pone tan, tan loca la caja. Que es raro. Hay un desvío, dicen aquí, como qué, como profundo. Es un desnivel, pero no es tanto, viejo. Es un desnivel pequeñito. Pensé que era desnivel. Venga, venga, lo armamos, lo armamos. Es que no voy viendo el GPS, entonces no puedo ver dónde están las curvas. No veo dónde están los desniveles. No veo nada, viejo. Voy a ciegas y una carretera que no la conozco. Paná. Paná, compañeros. Si fuera así, sí, porque puedo ver la ruta. O sea, miren, podría verlo. Se viene puentecito y este man... Pero no te frenes así, muñeco. Déjame pasar ahora. Qué bonito ese puente, loco. Mire, mire, se viene curvita buena. Está bonita la curva. Casi, casi. Casi, casi lo saco. Vamos allá, chicos. ¿A cuánto vamos? A 130 kilómetros por hora. Esto sigue acelerando, chicos. Vamos a meterle otra marchita más. ¿Ya no caen más marchas? Sí, ¿no? Ahí, ahí. Ahí, ya cayó, amigos. ¿Siento qué? 150. ¡Ay, Dios mío!
accidente. ¿Qué pasó? Tranquilo, hombre, no está viendo que traigo. Ven si es al otro lado. Ha pasado un accidentazo y tú, ¿qué? Todo pasó aquí. ¿Cuál fue el que choqué, amigos? ¿A este compa o cuál fue? Sí, a este fue, amigos. Todo por no agarrarle las piernas a este muñeco que está metido aquí, viejo. Todo esto pasó por eso, amigos. Ustedes lo vieron, son testigos, así que por favor no llamen a la policía. Sí, llámenla para los demás, pero yo no tengo culpa, amigos. Mi precioso Scania ha sufrido el terror de las carreteras Indonesia. Espero les haya gustado el video. Recuerden suscribirse y dejen su like. Y nos vemos mañana con un lindo y hermoso video. Dejen sus comentarios aquí de todo lo que hemos hablado. No sirve. Déjenme, si quieren, un doble remolque con este hermosísimo Scania. Bye, bye.